text Ben and say we're 1 minute away? What? He text, I guess we'll just see him right now. He just asked me how far our ETA. Why the? You gotta make it right here? Atletas en el tren y dijeron: saquen a la morra esa.
out of the way. Thank you.
Ахан. Place called Otai, which is a Bunyai word, a word for my people. It means the place of the weeds, the grasses that grow here. Our people had a large village here. And now others say it is their land, when it was truly our land. It still is. But I ask that you bless all. Thank you.
Ya ma kamech paye. Yep ma te pa, yep ma te pa. Yep ma kwahan. Pe ya ma ta. O tai we chuhi. Ma me ripe ko shlawar. Yo wai pe. Yo pom pel. Me chesh. Te napa. Yep ma kupa yo. Ma yahan. Yep na. Yep na. Yep na. Pok значит не ворадня. Ахан. Yep. Сенче, яка дочь, еня, кавак і вик. Ня тіке, ня тіке, ня тіке. Creator of all, I ask that you bless all of us who have come here to this place at this time. This place called Otai, which is a Punyai word, a word from my people. It means the place of the weeds, the grasses that grow here. Our people had a large village here. And now others say it is their land. It was truly our land, it still is. But I ask that you bless all the people that have come here from the north, from the south, from the east, and the west. Bless these people who are incarcerated. Bless them, help them to make this day a little bit better for them than it was yesterday. I ask this of you, and I'm going to sing this song. It's a quick song, but it is about this land. What that song says is this land is our land. You know it. Half circle, so we can also hear the comentarios que van a presentar, and then from there we will direct all of our attention to la gente que está adentro. Okay, so first we can listen to them, and then we will then proceed with our yesterday our ceremony and also our persona protesta in that area. Okay, you're going to have to lead us to where we're supposed to be. Yes. I'm Gracias por el apoyo, como les digo, aquí todos estamos agradecidos, y porque no hay nadie que les haya apoyado más que ustedes. Aquí sin ustedes nosotros somos como nada, somos como un preso, como un delincuente más que está en la cárcel, pero ustedes nos han demostrado ese apoyo moral y de verdad de todo corazón este esfuerzo que ustedes están haciendo por nosotros, se lo agradecemos y toda la vida eternamente vamos a estar agradecidos. Y vamos a seguir. Dígame. Aquí hay niños, hay hombres, mujeres y ancianos, estudiantes de todas las etnias sociales. Y estamos aquí y hay mucha gente acá, nuestras familias, luchando para la liberación, de ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre por esa ayuda, porque aquí somos como unos delincuentes más, la gente venimos a pedir asilo, no a estar presos, retenidos aquí en esta cárcel. Llevo 5 meses pidiendo un asilo aquí en Estados Unidos y aquí soy como un delincuente más. Como le digo, aquí sin el apoyo de ustedes nosotros no fuéramos nada, solo venimos, nos retienen hasta 7 meses, 1 año y volvemos a ser deportados a nuestros países. Eso no es justo, por eso estamos en la lucha. La lucha se hace desde adentro y desde afuera, uniéndonos,
lugar. ¡Libertad! 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 Gracias, les agradezco el apoyo en verdad. Exigimos libertad para los compañeros y para todos los inmigrantes. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que venimos a pedir asilo a Estados Unidos. Por favor, le exigimos a la inmigración. Muchos pueblos. Y aquí estamos rezando por el derecho y luchando por el derecho de los pueblos que se queden en su lugar. Quien se queda quedar en su lugar, que pueda. Que no sea forzada de salir de su terreno por falta de agua, por lo que está pasando por las corporaciones. I would like those of you who are here to join us. We're also fighting for the right to stay in one's territory. The right to stay and have a good life. That we are understanding that this prayer is also a political prayer, because it has to do with the policies of the nation states and how it is that they treat our peoples, and why it is that we are here, how we've been forced out. We're not here on a stroll. And all of us, en este camino, rodando como piedras, pero rodando con propósito. Y aquí en esta tierra, aquí como nos quitaron de este camino, este es nuestro camino. We fight for that right, the roads in between pueblos. We want to ask you to please join us for this grito. Compañera. Escúchenos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, escúchenos, mamás, papás, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, mamás embarazadas, escúchenos aquí. Venimos un colectivo de mujeres de todas las edades, de todos los géneros, de todos los pueblos, del norte, del sur, del este, del oeste. Aquí venimos y escuchamos sus voces. Sus penas. Escuchamos todo lo que traen de sus pueblos originarios. Aquí estamos con nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestras oraciones, canciones, danzas. Aquí estamos y las escuchamos. Estamos mujeres. Y hombres que siempre nos respaldan, porque esa es la dualidad de nuestras culturas. Recibimos sus llantos también, los escuchamos. Y les damos las gracias a ustedes. Les damos las gracias a ustedes por su valor. Amati, amati.
lucha. ¿Qué? ¡Es el llanto de la llorona! No, no digas eso, me da miedo. ¡Pero es mi mamá! ¿Cómo la he hecho de menos? No, es mi abuela. No, es mi bisabuela. ¡Sí! ¡Son muchas! ¡Y están presentes con nosotras y nosotros! ¡Nuestros antepasados lloran por nosotras! ¡Sí, están presentes! ¡Es una protesta! ¡Es un llanto de resistencia! ¡No, no estamos solas! Bien, aquí estoy. Sí, sí, escuchas. Gracias, gracias a todos por el apoyo que nos dan y que nos brindan. Le agradecemos a todas las organizaciones por un futuro mejor para los inmigrantes, que determine la desigualdad para los inmigrantes. Todos somos seres humanos. Gracias. Gracias a Magdalena, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoya, el pueblo de San Diego que está apoyando a los inmigrantes, se los agradecemos y pedimos en este apoyo, pedimos la mejor reforma para los inmigrantes, se los agradecemos y de verdad muchas gracias. Aquí le pasamos al otro compañero que quiero agradecerle también y darle un saludo. Hola, buenos días, les agradecemos de aquí, pues muchas gracias porque nos están apoyando a Pueblo Sin Frontera, Elena, Gina, Alex, Leo, a todos les agradecemos porque nos están dando un gran apoyo, pues estamos saliendo adelante también, pues con el apoyo suyo, con el apoyo de los demás de aquí, estamos reuniéndolos para también apoyarlos a los de afuera, porque yo sé que el apoyo que ustedes nos dan, todos ustedes, yo sé, les agradezco antemano, no es fácil estar reunidos, es difícil para ustedes, pero ustedes con todo y eso están apoyando a los inmigrantes. Muchas gracias porque pues nos están dando un mejor
mejor apoyo y pues igual como dice mi compañero, que queremos otro trato para todos los inmigrantes. Pues aquí lo vamos a pasar a otros compañeros. Hola. Aquí estamos saludándolos. Aquí le estamos oyendo. ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos, gracias, hola. ¡Hola, compa! ¿Se pueden escuchar todos, todas? Sí, aquí sí lo escuchamos, gracias por el apoyo que nos dan. Gracias, gracias a todos. Aquí tenemos una señora con su bebé que vino a verlos. Y no sé si quieren decir, no sé si quieren decir algo. Sí, sí, muchas gracias por su apoyo, de verdad, señora. Gracias porque nos están brindando un apoyo. Somos miembros de la caravana 2018 de migrantes. Pues estamos aquí con ustedes para que sepan que no están solos. Gracias, que les agradecemos, de verdad. Fue un gran apoyo para nosotros, la ayuda que ustedes nos brindan. Porque aquí hay personas que los discriminan, a veces no lo reciben, pero ustedes han demostrado su apoyo, que en verdad que Dios los bendiga siempre, los guarde y se los agradecemos de todo corazón. Porque nosotros, ya gracias a ustedes, son un apoyo moral grandísimo. Aquí nosotros no nos sentimos solos aquí en nuestra cárcel, porque aquí estamos como delincuentes, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores internacionales, venimos a pedir asilo aquí, no Thank you.
that have helped us with water and food, that have put together this time. We were guided by them. We asked to come here to say this prayer because there was a dream that was told. This was a time. This was a time to put out this cry. Paisanos, hermanos, los guatemaltecos, estén con ellos.